tal? Muy buenas tardes. Es viernes 11 de junio. Como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto que usted se informe con nosotros. Tenemos las noticias más destacadas de las últimas horas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida, y buenas tardes a ustedes que se conectan con nosotros a través de las redes sociales en todas partes del mundo, a través de la web, a través de nuestra página en Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. En esta emisión, le contamos cómo avanza el caso de Chalchuapa, donde continúan las excavaciones para localizar cadáveres. Las autoridades policiales aseguran que las investigaciones podrían tardar al menos 7 meses. Sobre los problemas en la distribución de agua potable en varias colonias del país, el presidente de ANDA se refirió al tema y a denuncias por el incremento de cobros en los recibos. Ya le contamos. La Fiscalía solicitó hoy ante el juzgado especializado la extinción de bienes del exministro de Defensa, David Munguía Payés, valorados en más de 4 millones de dólares. 75 toneladas de queso importados fueron detectados contaminados. Las autoridades de agricultura aseguran que se están tomando las acciones necesarias para verificar la calidad de los lácteos que ingresan al país. En el ámbito internacional hay preocupación en los países de Centroamérica. Anunciaron que pedirán a la ONU que declare a la región como de alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Iniciamos esta jornada informativa estableciendo un enlace con el periodista Dani Guarita. Él nos tiene declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, esto respecto a diversos temas como el caso de Chalchuapa y algunas capturas realizadas en las últimas horas. Dani, muy buenas tardes. Así es, buenas tardes, compañeros. En el marco del Día Nacional de Seguridad Vial y el convenio del sistema de actas entre el viceministro de Transporte y la PNC de Seguridad Vial, realizado esta mañana, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dio detalles acerca del caso de Chalchuapa. Él menciona que es un procedimiento donde Fiscalía General de la República sigue dándole seguimiento y el proceso investigativo tendría de 7 a 8 meses. Escuchemos lo que él dijo. Que se han localizado ahí, no. Recordemos que esa es una investigación criminal, no es bueno dar esas cifras. Pero sí, nosotros como institución policial, en la colaboración en la investigación criminal como órgano auxiliar, sabemos cómo va y el acompañamiento que le estamos dando tanto a Fiscalía como a Medicina Legal. O sea que es un caso que lo estamos trabajando con toda la diligencia de conformidad a nuestros protocolos. También el director Arriaza Chicas habló sobre el éxodo de las familias que abandonaron sus viviendas en el caserío Amayón de Palchimalco. Él comentó que sobre este caso las familias están regresando a sus hogares. El caso de Amayón, las familias están regresando. Estamos en un equipo interinstitucional, un ACNUR, con la Dirección de Atención a las Víctimas y la Policía Nacional Civil con Fuerza Armada mantenemos dispositivos ahí, conjuntamente con las familias. La familia, gracias a Dios, ya su retorno, ya lo hicieron y ahí estamos. El director de la PNC también dio a conocer sobre un operativo realizado esta madrugada en la zona metropolitana de San Salvador. Él mencionó que sobre este operativo se realizaron algunas capturas. Escuchemos. La madrugada se capturaron a 7 personas en el área metropolitana de San Salvador. Es una estructura que se dedicaba a la distribución de drogas. Estamos hablando de un 1.2, un kilo de cocaína, otro tipo de drogas sintéticas. Se le incautaron 2 armas de fuego, celulares, 5 vehículos, y es una operación que lo realizó la Policía Antinarcóticos de nuestra institución policial, y esos son los resultados que tenemos. Bueno, compañeros, esta es parte de la información que les tengo. Regreso la señal con ustedes al set principal. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Dani. Muchas gracias por compartirnos el informe. Y también queremos contarle que esta mañana representantes de la Policía Nacional Civil y el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito firmaron un convenio para la creación de un observatorio de accidentabilidad vial en el que las autoridades pretenden innovar, modernizar y dar respuestas oportunas en el registro de los accidentes viales. El evento se realizó en el marco del Día Nacional de la Seguridad y Cultura Vial. Bien, como se ha mencionado, afortunadamente nos mantenemos con un dato general de 5% menos en el total de fallecidos. Si aislamos únicamente el tema de las motocicletas y a los usuarios de motocicletas, sí, en este momento tenemos 239 fallecidos en motocicletas en lo que va del año frente a 192 que teníamos el año pasado. Esto quiere decir que en este momento estamos teniendo una diferencia de 47 personas fallecidas, y eso en este momento está siendo un 24.5% más. Y varios accidentes de tránsito han ocurrido en las últimas horas, dejando un fallecido, dos lesionados y cuantiosos daños materiales. Los detalles en el siguiente informe. La colisión frontal entre un pick-up y un vehículo tipo sedán dejó una persona fallecida y dos lesionadas. El accidente ocurrió en la incorporación de la carretera Los Chorros hacia el bulevar Monseñor Romero. El fallecido fue el conductor del vehículo tipo sedán, ya que tras el fuerte impacto incluso volcó sobre la vía. Llegando a la escena, pues encontramos a bomberos, pues, y lastimosamente el conductor ya fallecido y prensado entre los hierros, donde fue necesario el equipo hidráulico de nuestra institución y trabajando en coordinación con Cruz Roja también para poder hacer la extracción y la liberación del fallecido. Quienes se conducían en el pick-up resultaron con múltiples lesiones, por lo que fueron estabilizadas en el lugar por los socorristas y posteriormente trasladadas a un centro asistencial. Se atienden a las personas Roxana de Jiménez, de 42 años, que fue trasladada por institución hacia el Hospital San Rafael. Omar Jiménez, de 42 años, igual con otras lesiones, atendido por socorristas de Cruz Roja, pero un familiar lo va a trasladar a un centro asistencial. Pero este no fue el único accidente de tránsito. En la intersección de la primera calle Poniente y la 39 Avenida Norte en San Salvador, el irrespeto a la luz roja del semáforo provocó otra colisión. Según las autoridades, la conductora de la camioneta fue la que cometió la falta y quien se llevó la peor parte, ya que tras el impacto volcó, dejando cuantiosos daños en su vehículo, sin víctimas que lamentar. Diariamente se reportan más de 50 accidentes de tránsito en el país, por lo que los socorristas piden a los conductores tener precaución en las carreteras. Manejar siempre a la defensiva, pues, con todas las precauciones, ¿verdad? Y que recuerden de que nuestra familia nos espera y que más vale llegar un poco tarde a lamentarlo. Las principales causas de los percances viales continúan siendo la distracción al conducir, invadir el carril contrario, no respetar las señales de tránsito y la excesiva velocidad. Con imágenes de José Delgado, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y ahora queremos comentarle que el Cuerpo de Bomberos ha sofocado más de 200 incendios en vehículos durante este año. Para conocer cuáles son las causas principales de estos accidentes, lo invitamos a que ponga mucha atención a la siguiente nota. 206 vehículos se incendiaron en los primeros 5 meses del año, según reportes del Cuerpo de Bomberos. Esto representa un 102% más que el año pasado en este mismo periodo. Pero ¿cuáles son las principales causas de estos incidentes? Para responder esta pregunta, hablamos con un experto en mecánica automotriz. 1. Baterías mal instaladas. Por experiencia de muchos años de trabajo, que deciden poner baterías inadecuadas. O sea, una batería bien instalada es aquella que viene con sus bornes hacia adentro. Hemos encontrado muchos vehículos que sus bornes vienen hacia el frente. Esto hace que se acerque a la parte del frente del capó, donde ustedes ven este perfil que está acá. A eso sumémosle que todavía la batería anda mal sujeta.
O sea, no está bien puesta. Eso hace que esta batería se acerque más a la parte del capó y nos produzca un incendio. 2. Derramamiento de aceite. Es tan evidente que baja el aceite y baja directamente donde está el escape. Y ahí en el escape está el catalizador. Esos andan siempre activos con unas temperaturas bien altas. Y eso hace que en ese momento el aceite se prenda. Y eso es bien difícil detenerlo porque sumémosle a los demás aceites que ahí están, se prenden. 3. Mangueras de mala calidad. Ponen mangueras con presiones que son más bajas y eso no cumplen con las presiones de combustible, sufren rupturas y obviamente como el vehículo se encuentra en función, esto se rompe la manguera, sale el combustible y es altamente volátil por cualquier chispa en el momento que está funcionando el vehículo, agarran fuego. Y 4, problemas del sistema eléctrico. Cargas inadecuadas, como decir luces, ventiladores mal instalados con líneas directas, porque muchas personas o muchas, hay lugares que ponen líneas directas, eso, cosas que pasan. Con los vehículos nuevos, pues igual, vea, los vehículos nuevos, pues a veces hacerle sus buenas revisiones preventivas. Ahora que ya conoce estos detalles, la recomendación es que acuda donde un experto para que le dé mantenimiento a su vehículo periódicamente y no verse involucrado en este tipo de accidentes, que en el peor de los casos podría dejar personas fallecidas. Porque se puede estimular en la cada revisión preventiva que se le hace comúnmente al vehículo. La que hacemos, pues 5.000, por lo menos los 5.000 millas la revisión. Que usted lo lleva a chequeo, por decir, completo, que le llamamos, vea, el chequeo general, ahí entra pues la revisión del sistema eléctrico, entra la revisión de su batería. Todo esto ya lo hace Omar Panameño, quien además le recordó a todos los automovilistas a nunca olvidar el extintor, el cual es clave para controlar cualquier conato y evitar la propagación de un incendio. Hay una cosa que muchos pasamos desapercibido, es andar el correspondiente extinguidor. El reglamento de tránsito lo exige, pero pocos lo cumplimos. Yo en buena hora, pues, sí cargo uno y es bien funcional. Hay quienes andan uno y no funciona. Entonces, si lo andamos, pues que funcione. Y andarlo claramente a la mano, porque hay quienes otros lo andan y lo andan en la parte de atrás del vehículo. Y no, tiene que andar a la mano. En la parte de adelante, a la mano, cuando sucede algo así, pues, ocuparlo. Otras recomendaciones que hacen expertos en el tema es remover cualquier residuo del motor y no dejar recipientes con alcohol o cualquier otra sustancia inflamable al interior del vehículo. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Pero actualmente los conductores no solo corren el riesgo que su vehículo pueda incendiarse, pues con la época de lluvia presente en el país, el riesgo de sufrir algún accidente de tránsito incrementa, por lo cual se tiene que dar un mantenimiento especial al vehículo, principalmente al sistema de frenos y llantas. Con relación a este tema también hablamos con un experto que nos brindó más detalles. Tenemos que empezar con el cambio de los cricos que van en los limpiaparabrisas para poder tener una visibilidad más clara cuando está lloviendo. Posteriormente podemos hacer una revisión del estado de las llantas, que tengan el grabado y la profundidad exacta para que puedan tener el frenado correcto al momento que se necesite, debido a que el agua hace que las llantas no tengan contacto con la superficie y esto hace que ellas puedan deslizar con mayor facilidad. Tenemos que también tomar en cuenta el frenado del vehículo, una revisión de todo su sistema, en especial el ABS, que es el sistema que permite que el vehículo en el momento de una exigencia de emergencia frene recto y no se vaya de lado como comúnmente conocemos como derrape. Y a causa del ingreso de lluvias, una mesa de emergencia de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados decidió activar de forma temporal el Observatorio de Sistemas de Aguas y Saneamiento, OSAGUA, para monitorear las fuentes de agua potable en todas las zonas del país, así como supervisar el correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo y rebombeo, además de verificar las plantas de tratamiento de agua. Hemos tenido el honor de contar con la visita de la diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, colega y amiga de años, Sandra Yanira Martínez,
con el objeto de que ella pudiese conocer de primera mano y tener su retroalimentación en uno de los observatorios que hemos montado por primera vez en la ANDA, donde podemos observar y dar a conocer a la población en tiempo real cualquier situación debido a un evento climático extremo, y es nuestro Observatorio de Agua Potable y Saneamiento OSAGUA. De hecho, imagínate, primera vez en décadas que el ANDA genera un laboratorio para ver la calidad del agua de todas las partes del país. Y así es como usted ha visto la mejoría, ha visto cómo el agua le está llegando con mejor calidad. Y las lluvias obligan a muchas familias a abandonar sus viviendas de forma temporal por su condición de alto riesgo. Para ello, en Ilopango se inauguró un espacio para dar apoyo ante posibles eventualidades. Un nuevo albergue para apoyar a personas afectadas por inundaciones en el municipio de Ilopango fue habilitado por las autoridades de la Comisión de Protección Civil Municipal ante la llegada del invierno al país y que ya dejó algunos estragos en diferentes zonas del área metropolitana de San Salvador. Quiero agradecer al Consejo Municipal que tuvo a bien el hecho de respaldar y aprobar esta carpeta de emergencia para hacerle frente al problema de las inundaciones, y producto de ello es estas instalaciones donde nosotros estamos que se han prácticamente rentado de ese dinero que fue aprobado por el Consejo Municipal. En diferentes puntos de Ilopango sufren de inundaciones durante el invierno por mal drenaje de aguas lluvias o por acumulación de basura en tragantes. Por ello, Protección Civil monitorea colonias de La Cima en San Bartolo y la misma colonia Santa Lucía para brindar apoyo de traslado inmediato a los albergues en caso sea necesario. Una de esas afectaciones que son recurrentes es el tema de Santa Lucía en el Triángulo. Hemos estado trabajando de manera oportuna y efectiva, tanto con el apoyo de la municipalidad, con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Protección Civil, para atender todas estas afectaciones. Este albergue está ubicado en la zona franca de San Bartolo y tiene espacio para 300 personas que necesiten un techo temporal ante la vulnerabilidad por las lluvias. Además, cuenta con camarotes, almohadas, cobijas, kit de limpieza personal y otro de protección contra COVID-19. Con imágenes de Ever Ábalos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y en Santa Fidelia, en el municipio de San Miguel, familias temen que bordas construidas no resistan la temporada de invierno y que puedan causar inundaciones en la zona. Las lluvias siempre causan estragos en el territorio nacional. El año pasado se vivieron dos fenómenos naturales, la tormenta Amanda y Cristóbal, que afectó a muchas familias salvadoreñas. Año con año, la comunidad de Santa Fidelia del municipio de San Miguel se ven afectados por las inundaciones. La esperanza de alrededor de 140 familias estaba depositada en estas bordas. Como puede ver, pues aquí estamos un poco amenazados con estas bordas ahí, que pensábamos nosotros de que no se iba a dar este caso otra vuelta, ¿va? Entonces ahorita ya las bordas estas tiene 24 metros que se ha ido y 24 metros que tiene rajado. Don Víctor, presidente de la DESCO, agregó que estas bordas fueron trabajados por el Ministerio de Obras Públicas fuera de tiempo, alrededor de 2 meses antes que iniciaran a registrarse las primeras tormentas. Como le digo, son las primeras dos llenas que ha echado, y ya si hablamos de que siga este temporal, aquí se va a romper y se va a tirar, entonces este caserío se va a permanecer inundado otra vuelta. Estas familias hoy se ven preocupadas, ya que este río grande de San Miguel apenas ha tenido 2 llenas y ya se han desbordado. Claro que sí, afecta bastante porque uno, pues ya esto ya lleno, lo que sucede es que uno se sale. Entonces, y se lo llevan para la escuela, tener problemas a la escuela va uno. Porque así me sucedió el año pasado. Lo sacaron de acá, lo llevaron para la escuela. Entonces, ahí en la escuela tuvimos problemas con un subteniente que vino a la brigada, que no quería ni que uno saliera a hacer sus trabajos. Las autoridades de la municipalidad no han dado respuesta a esta situación. Así lo menciona don Víctor.
No, por el momento nadie se ha asomado por estos lados. O sea, aquí prácticamente solo ustedes y la otra que vino ayer de la prensa, creo que eran. Entonces son los únicos que bueno, que incluso ella me llamó y yo le expliqué cómo estaba el sistema. Hay muchas familias que dependen de los cultivos que realizan año con año. Sin embargo, este año no podrían realizarse, esto porque sus terrenos están completamente inundados. Esta borda que usted ve en sus pantallas significa la protección del peligro de que pueda ocasionar esta cantidad de agua acá en este sector. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández. Gracias, Marcela. Y en ese sentido también es importante que revisemos cuáles son las condiciones del tiempo preparadas ya para las próximas horas. Lo vamos a hacer con el meteorólogo de turno, Jonathan Hernández. Jonathan, buenas tardes. Iniciamos con la lluvia registrada durante el día de ayer. Cantidad de 24.4 milímetros acumulados en el sector de Chalatenango, 30 para el sector de Perquín. Y en la costa oriental, donde se dio los acumulados más importantes, 61 milímetros en Jucuarán. Las condiciones este día están dominadas por el acercamiento de una onda tropical a los planos caribeños de Nicaragua y la cercanía de la zona de convergencia a la costa también centroamericana. Esto debido a la zona de inestabilidad que se estuvo monitoreando desde días anteriores, tanto por el NHC como por este observatorio. Las precipitaciones este día van a tender a acumularse en el sector norte del territorio y la cordillera volcánica. Tormentas de moderada a fuerte intensidad, principalmente en horas de la tarde, y que podrían estar acompañadas de algunas ráfagas de viento. Un ambiente cálido en horas de la tarde estaríamos esperando, pese a estas condiciones, entre los 30 a 33 grados Celsius para el occidente, entre los 27 a 31 para la zona centro, y en el caso del oriente del país, siempre un poco más cálido, entre los 33 a 35 grados Celsius. Las temperaturas mínimas para el día de mañana, entre los 19 a 23 grados para el sector occidente del territorio, entre los 20 y 21 para el centro y entre los 22 a 23 grados para el sector oriental. En cuanto al pronóstico marítimo costero, tenemos condiciones favorables para la realización de actividades como la pesca, el transporte o el turismo marítimo. La puesta del sol este día la esperamos para las 6 de la tarde con 23 minutos. Y eso es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Muchas gracias. Y a esta hora vamos hasta la sala de redacción. El periodista Ernesto Cornejo nos da importantes detalles relacionados al hallazgo de productos lácteos contaminados. Te escuchamos, Ernesto. Buenas tardes. Así es, Elida. Buenas tardes. Saludos a los oyentes y también televidentes de Noticiero Hechos. Y es que gracias al estricto control de calidad que implementan las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto a sus técnicos, se ha logrado identificar en las últimas semanas al menos 75 toneladas de queso en malas condiciones, pues algunos de los casos traen un aumento de formalina. Esta situación, y tras el consumo, han dicho las autoridades, puede provocar daños a la salud de quienes lo consuman. Es un problema de salud pública. Y hay que preguntarnos, ¿esa formalina que se encontró en el queso, me la consumiría yo y los seres amados míos en la casa? La respuesta es no. Y como gobierno, estamos preocupados y estamos trabajando íntegramente para que nuestra población se sienta segura de lo que está consumiendo. Sobre formalina. Entonces, cuando los lácteos no han sido pasteurizados, la leche no se pasteurizó para producir un queso, entonces algunos malos empresarios ponen un aditivo que obviamente va a matar las bacterias que puedan estar presentes en la leche. El problema es que no solo mata las bacterias, nos puede matar a nosotros también. Entonces, justamente estamos, debido a las evidencias que encontramos, estamos muestreando formalina, peróxido, cloro, además de bacterias. Las autoridades han dejado en claro que las empresas que cumplan con los estándares de calidad seguirán comercializando sus productos en el territorio nacional, pero también se han comprometido que gracias al plan del rescate agropecuario acá en el país que impulsa el Ministerio de Agricultura, también tienen como objetivo apoyar a este sector. Han dejado también entrever que no dejarán pasar las irregularidades que se han venido presentando en los últimos días.
Estos se han basado de acuerdo a las normativas regionales en los parámetros de los microbiológicos, específicamente han dicho las autoridades. Te mandan productos que cumplen con estándar, no tendrían que estar preocupadas. Porque nosotros no les estamos disminuyendo la cantidad de producto que puede ingresar al país. O sea, eso sí es. Pero supongámonos que una empresa... No tiene sentido que el Ministerio de Agricultura esté inspeccionando a los ganaderos, inspeccionando a las plantas lácteas nacionales y que tengamos una exigencia en materia de inocuidad y que no se esté verificando que el producto importado cumple con las mismas exigencias que se le están pidiendo a los ganaderos. Entonces, no es un tema de restricción de importaciones ni de afectación, es un tema de salud pública y de competencia leal. Como ya escuchamos, han sido parte de las declaraciones en torno a este importante tema. Han reiterado que seguirán vigilando la entrada de los productos lácteos a nivel nacional y esperan que en los próximos meses poder impulsar también a estas personas que se dedican específicamente a esta área. Esto con el objetivo de que el producto se pueda consumir acá internamente. Mientras tanto, ellos han reiterado que también en cuanto a los planes estratégicos en cuanto a la agricultura continúan a nivel nacional. Hay grandes expectativas, esto luego de que ya inició el periodo invernal en el país, por lo que esperan que cuando finalice poder tener números favorables en las cosechas a nivel nacional. Es parte de la información, Célida y amigos televidentes, que les tenemos a esta hora y que por supuesto se las estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones de Noticiero Hechos. Y se lo adelantamos en nuestros titulares, el servicio irregular de agua potable por años ha venido afectando a los habitantes de varias colonias en el país. Algunos hasta denuncian el incremento en la tarifa. Ante esto, las autoridades ya están investigando. Son alrededor de unas 500 casas en las cuales estamos padeciendo el mismo problema. Sí, antes venía de 2, 3 dólares, hoy nos ha subido a 18 dólares. No hay ningún incremento. Estamos, cualquier reporte de la población, nosotros lo vamos a analizar. Así respondió el presidente de ANDA a las denuncias que han hecho en los últimos días habitantes de varias colonias del municipio de Soyapango, pues algunos tienen ya más de un mes sin contar con el servicio. Sumado a eso, han experimentado un incremento injustificado en los recibos. Lo que se consume se debe de pagar. Tenemos nuestras agencias, nuestras ventanillas especializadas. Hago un llamado para las personas que presentan irregularidades en sus recibos, se acerquen y con gusto nosotros vamos a tratar de ayudarles. De acuerdo al funcionario, las irregularidades que se ha presentado en la zona es debido a que en las plantas Las Pavas por el momento ha presentado altos niveles de turbidez en el agua. Porque estamos asegurando y controlando la calidad, blindando climáticamente toda nuestra infraestructura. La turbidez es un parámetro que mi cantidad de sólidos, mi cantidad de sedimentos arrastrados. Y ayer en mis redes sociales yo coloqué una foto de una rejilla, de una canasta a la entrada de la captación. Y es muy lamentable decirlo, que esa canasta estaba llena de basura. Reiteró que por ahora están sumando los esfuerzos necesarios para tratar de resolver a la brevedad posible este y otros temas que por años han venido afectando a la población en cuanto al servicio de agua potable. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y el presidente de ANDA realizó una inspección en los trabajos de reparación de una fuga de agua ubicada en el sector de El Trébol, en Ciudad Merliot. De acuerdo al titular de la autónoma, se ha reemplazado toda la línea de abastecimiento y con esto se busca evitar que colonias de la zona presenten servicio irregular de agua. El trabajo ha consistido en bloquear ese segmento de tubería y sustituirlo por otro. Estamos ahora en un 80% de avance
Esperamos que al final de este día podamos concluir los trabajos de infraestructura y que el servicio se pueda restablecer paulatinamente. El sector más afectado es el sector de Santa Elena. Pedimos desde ya las disculpas. Y sobre este tema, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó que la próxima semana enviará a la Asamblea Legislativa la propuesta de la Ley del Agua, una deuda histórica en nuestro país que pasó más de 15 años siendo discutida en la Asamblea sin ningún resultado. El mandatario dijo que seguro la Asamblea Legislativa podrá aprobar una ley integral que realmente beneficie a la población y garantice el agua como un derecho humano en no más de 90 días. Asegura que hay muchas cosas pendientes y que todo todos queremos que lo que no se hizo en 30 años se haga en los 41 días que llevan los nuevos diputados. Pero eso es imposible, recalcó, que no se construye en un día. Sin embargo, poco a poco, junto a los diputados de la bancada CIAN y principalmente con la guía de Dios, iremos resolviendo los problemas de nuestro país uno por uno. Nadie dijo que sería fácil, pero con la ayuda de Dios y del pueblo, El Salvador saldrá adelante, sentenció el presidente en su cuenta en redes sociales. Y este anuncio ya generó reacciones. Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, espera que todos los sectores sean escuchados y tomados en cuenta. Yo creo que el presidente debería someter a la discusión pública una propuesta de ley. Que no vaya a salir como el Bitcoin, ¿verdad? Que los diputados ni siquiera sabían que iba a ser algo obligatorio, creían que era voluntario. Tienen que discutir las cosas. Y no solo escuchar a la oposición, sino someterla a la sociedad civil. Hay que escuchar opinión de las universidades, de las iglesias, de los grupos indígenas, organizaciones ambientalistas, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que muchas de esas cosas se podrán mejorar. Vamos a pasar a un tema que en los últimos días ha generado controversia. Miembros del equipo de Bitcoin Beach están pidiendo a los salvadoreños confiar en la utilización de esta criptomoneda y explican que cancelar con el dinero virtual es muy sencillo. La periodista Ileana Leiva conversó con ellos y nos tiene más detalles en la siguiente nota. Para muchos salvadoreños, el uso del Bitcoin como moneda de curso legal en el país consideran que podría ser complicado y poco confiable. Pero quienes ya tienen más de 2 años de utilizar la criptomoneda dicen que todo es cuestión de costumbre y práctica, ya que se vuelve una billetera virtual segura con la que pueden realizar todo tipo de pagos sin un monto mínimo o máximo. Recibir pagos desde una pupusa hasta pagar un hotel o la compra de un coche o la compra de una casa. Si no hay un mínimo, hay un 70% de la población en nuestro país que no ha tenido acceso a un sistema financiero. No han tenido acceso a poder hacer transacciones electrónicas. No han tenido acceso a tener cuentas en el banco. Y ahora con una tecnología que al final viene siendo solo una nueva forma de pago, ponemos a disposición un sistema para todo el país. La gente piensa que tiene que comprar, que tiene que tener 30 mil dólares en la bolsa para poder tener un Bitcoin. Nosotros utilizamos fracciones de Bitcoin, o sea, la gente paga una pupusa 50 centavos de dólar y la fracción del Bitcoin que a eso equivale. Una de las dudas de la población es cómo saber cuánto debe transferir de Bitcoin a la hora de cancelar un producto o servicio. Por ello, Román Centeno, miembro del equipo de Bitcoin Beach, explica con un ejemplo claro que no hay dónde perderse, ya que usted pone la cifra en dólar y la conversión se hace automáticamente. Digamos que un comedor me va a cobrar a mí $3. $3 y me presenta una factura por la cantidad de $3. Nosotros no tenemos que pensar en satoshis. Nosotros todo se maneja en dólares, ¿verdad? Si yo pongo la cantidad en dólares y abajo me aparece la cantidad de Bitcoin, que en este caso serían 8022 sat, que son satoshis, que es la unidad mínima de un Bitcoin, ¿verdad? Además, destacan el uso de Strike, una aplicación que funciona con tecnología de Bitcoin y que permite hacer transferencias de dólares sin cobro de comisiones, una alternativa para quienes envían y reciben remesas.
En esa aplicación ustedes no pagan comisión. La persona que pone el dinero en Estados Unidos no paga comisión, ni tampoco la persona que lo recibe acá no paga comisión. ¿En qué viene a ayudar esto? Es que le da acceso a muchas personas a que tengan acceso a pagos electrónicos, o ya no tienen que estar pagando esa comisión, ¿verdad? Una persona puede mandar $20, puede mandar $10,000, ¿verdad? Y no tiene que pagar comisión. Según los miembros del equipo de Bitcoin Beach, esta moneda virtual solo será una alternativa de pago más en el país, y que es necesario que las personas se informen sobre todas las ventajas y desventajas de la utilización del Bitcoin, ya que el uso correcto traerá grandes beneficios. Con imágenes de Roberto Martínez y Liliana Leiva, Noticiero Hechos. Y tenemos las opiniones que se generan entre comerciantes de la zona norte sobre la forma de pago a través del Bitcoin. Nueva Concepción es la ciudad del comercio, y ante el anuncio de la aprobación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, consultamos la opinión de los sectores. En el caso de la popular venta de hamburguesas, ellos manifestaron que estarían dispuestos a adaptar esta nueva opción de pago para sus clientes. Pues como Riverhouse estamos abiertos a alternativas de pago, pues, y pues el mundo va cambiando. Y de alguna forma, pues el turismo a veces necesita andar este tipo de monedas, pues, por andar el cash en sus bolsillos. Y pues nosotros estamos abiertos, pues, para que la gente pueda venir a pagar con Bitcoin. Es importante tal vez de que tener como una asesoría bien, o sea, bien plasmada, para que todos los comercios y tanto las personas que tengan el Bitcoin sepan cómo manejarlo, porque puede haber más de alguna persona que se quiera aprovechar de una, de otra. Diciéndole, mira, tu Bitcoin lo multiplico por 100 y dámelo aquí y hagamos un intercambio. Eso se puede dar en un futuro, pues. Entonces, pero si tenemos la asesoría, bienvenido sea, pues. O sea, simplemente sería como una nueva forma de pago en donde la gente, pues, va a tener la alternativa. Rubén lleva décadas en la venta de panes y nos dio su opinión sobre el tema, que aunque implicaría adaptarse a un nuevo sistema de cobro, estarían dispuestos a asumir el reto. Porque, como le digo, una, tendríamos que tener un celular solo para eso. Teníamos que tener el tiempo para hacer esa transacción. Y el comprador también tendría que cargar ese celular para hacer, comprarla, para hacer efectiva su compra, ¿verdad? Pero como le digo, ni modo, ¿verdad? No queda de otra que actualizarse uno, porque ¿para dónde nos vamos, pues? Tenemos que actualizarlo y a ver qué tal nos va. A ver si eso genera ganancias. Algunos dicen que genera más ganancias, ¿va? Y posiblemente que hasta podemos ser estafados por medio de esa tecnología. En los portales de la ciudad encontramos a don Oscar, quien se dedica a lustrar zapatos. Él opinó también sobre la llegada de esta criptomoneda e hizo una comparación con la entrada del dólar de hace años. Al igual que nos costó, ¿verdad?, como el cambio de la moneda del colón al dólar, obviamente hubo una transición, no sé si es la palabra correcta, pero yo pienso que sí, ¿verdad?, podemos acostumbrarnos, porque es obvio, ¿no?, este sistema va avanzando, ¿verdad?, y si nos quedamos, pues ni modo, no podemos quedarnos. Tenemos que acostumbrarlos, pienso yo, no sé. ¿Usted aquí estaría dispuesto a cobrar al ya darle, digamos, como enseñarle cómo se hace? ¿Usted lo cobraría aquí? Claro, por supuesto que sí, digamos, lo único que necesito es una orientación, ¿no?, ¿verdad?, pues sí, que se le oriente a uno cómo hacer, pues, ¿verdad?, porque acuérdese que si a uno lo orientan, muy fácil puede, digamos, pero si a uno no lo orientan, entonces no puede, ¿verdad? Pero por supuesto que sí, estaría dispuesto a poder someterme a ese sistema, ¿verdad? Ni modo, así tendría que ser. La ley aprobada de Bitcoin como moneda de curso legal contempla en el artículo 8 que el Estado promoverá alternativas que permitan a los usuarios convertir automática e instantáneamente de Bitcoin a dólares, para quienes no quieran poner en riesgo el cobro en la criptomoneda. La normativa entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas. Una de la tarde ya con 5. Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Bened Castillo, que nos tiene un reporte. Adelante, Bened. Hola,
¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros allá en estudios. Así es, efectivamente, informarles que nos encontramos en el municipio de San Simón, en el departamento de Morazán, donde este día Ciudad Mujer está realizando una actividad comunitaria, la cual tiene que ver de ofrecer aquellos servicios de las instituciones de gobierno. Escuchemos las palabras de la directora de Ciudad Mujer. Ciudad Mujer, con estos servicios, buscamos promover la autonomía de las mujeres en sus tres dimensiones, como física, económica y participación ciudadana, a través de la participación laboral, facilitar la atención integral de la salud, esto enfocado en la salud sexual y reproductiva de cada uno. Como también pretendemos fortalecer las acciones de prevención a la violencia de género contra las mujeres. Compañeros, es importante mencionar que son cientos de mujeres, también hombres y niños que están participando de esta actividad. Entre otras de las instituciones que se han hecho presentes está Fosaludo, brindando servicios de atención médica general para que esta población pueda aprovechar estos servicios acá en la zona. Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde. Regreso la señal a los estudios. Gracias, Bened, por la información. Y para muchos, la elaboración de retratos es un arte que está desapareciendo en el país. Sin embargo, el periodista Julio Guevara conoció a un maestro en la zona occidental del país que realiza un proyecto que busca mantener a niños y jóvenes en actividades productivas que realizan en sus tiempos libres. Amanecer hermoso en el refugio Aguachapán. El casco urbano, en cuestión de minutos, luce repleto de estudiantes. Son niños y jóvenes que con mucho entusiasmo se dirigen a su templo del saber, el Centro Escolar Francisco Gaviria. Sin perder tiempo, en este salón, los alumnos comienzan la jornada. Lo hacen trazando, dejándose llevar por su talento, inmortalizando en lienzos a sus seres queridos. Son estudiantes que han decidido apostarle a la elaboración de retratos. Me gusta realizar retratos por el hecho de que es cierto que es algo muy artístico y también es algo muy, muy maravilloso. En el aspecto de que vas trazando lienzos, vas trazando gráficos. Todo comenzó gracias a Marcos Monterrosa, artísticamente conocido como Matlot, el maestro de pintura de esta institución. De una vez, cuando le vayas pintando aquí, calculas la tonalidad que tiene por la parte de abajo del ojo. Hablamos de un salvadoreño con talento nato, que decidió compartir sus conocimientos para inculcar arte. Así, se crearía un espacio para que alumnos de diversa edad ocuparan el tiempo libre en una actividad interesante, rescatando la elaboración de retratos, es decir, pinturas que muestran la semejanza, personalidad o incluso el estado de ánimo de una persona. Estamos viviendo hace algunos años una situación de muchas pandillas, entonces se nos ocurrió hacer este proyecto para mantener a los niños ocupados y tratar de rescatarlos. Y bueno, no esperábamos que la respuesta fuera tan rápida. Así comenzó todo y en cuestión de semanas se descubrió que en este municipio hay niños y adolescentes con gran talento. Ejemplos hay suficientes. Estos son trabajos que se han realizado en el Centro Escolar Francisco Gaviria. Para los ahora llamados pequeños retratistas es algo emocionante lo que en este salón han aprendido. Bueno, emocionante y sentimental a la vez, teniendo en cuenta que algunos retratan a familiares que perdieron por diversas causas. Primero, procedemos a tomar la foto, ¿verdad?, de la persona que queremos pintar. Después empezamos a dibujarlo a lápiz a partir de esquemas. Luego empezamos a pintarlo. Hacemos las muestras, las mezclas de pintura. Y procedemos a utilizar las técnicas aprendidas en otros cuadros dentro del retrato.
El encargado, por su parte, dice que todo salió como se planeó. Es más, asegura que, como dice un dicho, algunos superarán al maestro, y eso lo hace sentirse orgulloso, porque la semilla que sembró en los alumnos ya comenzó a dar frutos. La satisfacción más grande para mí es ver el resultado después de tanto tiempo de ellos de estar en el proyecto y ver sus obras realizadas y la emoción también de los papás cuando llegan los niños con los cuadros a la casa. Y no trabajan solo en pequeños lienzos. Grandes paredes de la institución delatan el talento de los alumnos del maestro Matulón. Estudiantes con deseos de seguir aprendiendo algo adicional a las materias tradicionales. Incluso, algunos desde ya piensan en emprender, asegurando que el talento que tienen les puede ayudar a cumplir sus sueños profesionales. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y un programa de empleabilidad juvenil de Fundación Calleja recibió el banderillazo de salida para apoyar a cientos de jóvenes salvadoreños. A continuación le presentamos todos los detalles. Para integrar a más de 350 jóvenes al mundo laboral cada año, Fundación Calleja inauguró un centro de capacitación denominado Jóvenes en Progreso, y así brindar formación en habilidades técnicas y herramientas a cada uno de los participantes. Esto en alianza con Superselectos, GIZ y Nestlé. Podemos combatir la violencia y mitigar la migración. Y es un enorme reto que tenemos, pero nosotros como empresa somos un testimonio de eso. Hemos visto miles y miles de salvadoreños entrar a nuestra empresa. Y la gran mayoría, casi todos, se quedan aquí, trabajando felices, desarrollando sus vidas. Fundación Calleja también suscribió una carta de entendimiento con los programas Alternativas y Capas de GIZ para que sean parte del fomento de empleo juvenil. Nestlé, en cambio, donó parte del equipo de cómputo inmobiliario para el centro de capacitación. Estamos aquí porque vamos a firmar una carta que dice sí se puede, con aliados fuertes, y eso realmente es algo para celebrar. Se preguntarán cómo, qué dice esa carta o de qué consiste la cooperación. Bueno, lo que tratamos es dar respuesta a la migración irregular y a la violencia, y eso solo podemos si unimos los esfuerzos. Aquí podemos ver que Jóvenes en Progreso, nuestro programa, tiene dos componentes. El primero es formación para nuestros jóvenes y el segundo es vinculación con oportunidades laborales en empresas privadas. Nuestro programa Jóvenes en Progreso crece, avanza un paso más con la creación, la inauguración de este centro de formación que nos va a permitir abarcar a más jóvenes. En este centro de capacitación se formarán al menos 30 jóvenes cada mes, con 160 horas de talleres certificados por INSAFORP, en modalidad presencial o virtual. Posteriormente, los participantes tendrán un seguimiento para obtener un empleo, postulándose incluso para selección de personal de Superselectos y otras compañías aliadas de Fundación Calleja. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y vamos a continuar con más información. La Fiscalía General de la República presentó ante el juzgado especializado la solicitud de extinción de dominio sobre los bienes del exministro de Defensa Nacional, David Munguía Payés. Estos están valorados en $4,638,164.91, que de acuerdo a las autoridades son producto de actividades ilícitas durante su gestión 2009-2019. Entre los bienes que la Fiscalía pretende sustraer a favor del Estado se encuentran inmuebles, productos financieros, vehículos, automotores. Munguía Payés es acusado de los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios. Delitos cometidos como parte de la tregua entre pandillas durante la administración del presidente Mauricio Funes. Y las autoridades municipales de El Paisnal se han referido a las denuncias de un grupo de ex empleados quienes en las afueras de un reconocido turicentro de la zona hace algunos días denunciaron la suspensión de sus contratos. Que estas acusaciones no son verídicas, ya que como se demostrará por parte de algunos de nuestros
concejales. Ha existido irregularidades con los casos de contrataciones de la administración pasada. Los contratos que sostenían quedaron sin efecto jurídico, mas sin embargo, esto no quiere decir que estarán sin empleo, ya que se verá el reintegro de algunos trabajadores bajo un nuevo contrato. Y con esta información hacemos una pausa y regresamos. Ya volvemos. Bueno, y a esta hora queremos compartir con todos ustedes cómo se encuentra el tráfico en la zona de la carretera Panamericana. Complicado si usted va hacia la Ceiba de Guadalupe. Recuerde que aquí se hace un poquito de tráfico, esto especialmente cuando vamos a transitar por el semáforo que se encuentra ubicado sobre la Manuel Enrique Araujo, cuando usted va también hacia la Ceiba de Guadalupe o cuando usted se incorpora a los centros comerciales. Y es precisamente en estos dos últimos carriles donde se reporta el mayor congestionamiento. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Si usted puede ver, son dos carriles en los que las filas de vehículos son bastante largas y van a paso lento. Vamos a revisar un poquito más lejos para que usted pueda ver. Ahí tiene a todos aquellos que van, por ejemplo, a la zona de Santa Elena. De momento se encuentra fluido, lo podemos ver en pantalla el paso a desnivel, así que tómelo en cuenta si va a salir. Por cierto, ha estado lloviendo en los últimos minutos de manera prolongada y recuerde que estas condiciones se pueden mantener para las próximas horas. De hecho, queremos compartir con todos ustedes también el mapa satelital del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahí lo tenemos. La zona occidental tiene lluvias al igual que San Salvador y toda la zona de la cordillera volcánica. Vamos a acercarnos un poquito para poder ver esas partes donde sí se continúa teniendo fuertes lluvias. Estamos viendo que la zona sur de Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate tienen lluvias, tienen cierto tipo de precipitaciones. Lo mismo ocurre en algunas partes de La Libertad, de San Salvador, de San Vicente y de Usulután. Todos estos municipios a lo largo de la cordillera volcánica están teniendo algún tipo de precipitaciones. Esta entrega de Noticiero Hechos, gracias a usted por habernos acompañado y desde ya le deseamos un maravilloso fin de semana. Y precaución en las zonas que se mantienen las lluvias, por favor, maneje con mucho, pero mucho cuidado. Buenas tardes.